What is psycholinguistics? Psycholinguistics is the study of mental process that a person uses in producing and understanding language, and how humans learn the language. Also, psycholinguistics includes the study of speech perception, the role of memory concepts and other processes in language use, and how affect social and psychological in the use of the language. Listo, buenas noches. Estamos aquí con Marco Mancha, Marco, psicólogo de la institución de la clínica Santo Domingo de la ciudad del Tena. Nos va a ayudar respondiendo algunas cuestiones sobre psicolingüística. Buenas noches, Marco, ¿cómo estás? Bienvenido y bueno, estamos aquí para que me aclares algunas dudas sobre psicolingüística, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que tengo por hacerte es si es que, bueno, tú conoces algo sobre psicolingüística, quisiera que me digas qué es la psicolingüística y cuál es su definición básica. Bueno, primeramente, muy buenas noches con todos. Es un gusto estarles acompañando aquí en esta entrevista. Y respondiendo a la pregunta, pues la psicolingüística viene a ser una disciplina que se centra en el estudio científico de la relación entre la mente y el lenguaje. Su objetivo principal es entender cómo los seres humanos adquieren, procesan y utilizan el lenguaje, y cómo este proceso se relaciona con los aspectos cognitivos y psicológicos. En otras palabras, se podría decir que la psicolingüística investiga cómo funciona el lenguaje en la mente y cómo este afecta al pensamiento y el comportamiento humano. Eso podría ser una definición de mi parte. Sí, bueno, como tú mencionas, Marco, la psicolingüística es básicamente una relación entre la psicología y el lenguaje y la lengua, digamos así. Entonces, digamos, si me podrías aclarar una duda, algo, tengo una duda más, que sería que ¿cuál es el objetivo principal de la psicolingüística como ciencia? Pues un objetivo principal de la psicolingüística como ciencia vendría a ser comprender cómo los seres humanos adquieren, procesan y utilizan el lenguaje en relación con sus procesos cognitivos y psicológicos, con el fin esto de mejorar la comprensión de los mecanismos subyacentes en la comunicación lingüística. Listo, Marco. Esto sería todo, Marco. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por atender a nuestro llamado, aclarar nuestras dudas y muchos éxitos en tu vida profesional. Listo. Gracias a ustedes también. Bueno, nos encontramos aquí en nuestra siguiente entrevista. En este caso tenemos Franklin Enríquez, psicólogo y docente de la Unidad Educativa Ciudad del Coca, quien nos va a ayudar respondiéndonos algunas cuestiones que tenemos sobre este aspecto de nuestra materia, la psicolingüística. Entonces, Franklin, buenas noches. Primero, agradeciéndote por darnos la oportunidad y segundo, por aclararnos todas estas dudas, estas cuestiones que tenemos, ¿sí? Entonces, la primera duda que tengo que quisiera que me aclare sería de cómo se aplican los conocimientos de la psicolingüística en campos como la educación y la terapia del lenguaje. Pues bueno, buenas noches a ti por hacerme estas preguntas. Espero ayudarte de la mejor manera. Y pues bueno, contestándote la pregunta, mencionarte que los conocimientos de la psicolingüística tienen aplicaciones significativas en el campo de la educación y la terapia del lenguaje, ya que proporcionan una comprensión profunda de cómo los seres humanos adquieren, procesan y utilizan el lenguaje, como por ejemplo la enseñanza de idiomas, la psicolingüística, proporciona información de cómo las personas aprenden el aprendizaje
de los idiomas y la comprensión en las etapas. Eso de mi parte. Sí, muy bueno, teniendo en cuenta esto, quisiera que me respondas una duda más. Sí, bueno, ya sabemos todo esto, tenemos el antecedente sobre la psicolingüística, entonces quisiera saber de qué aspectos de del lenguaje se investiga en la psicolingüística. Muy bien, pues bueno, contestándote esta pregunta, mencionarte que la psicolingüística investiga cómo las personas adquieren, procesan y utilizan el lenguaje en sus procesos cognitivos y psicológicos. Aspecto clave incluye la adquisición del lenguaje, comprensión, producción del lenguaje, memoria, procesamiento cerebral, resolución de ambigüedades, variabilidad lingüística. Además de eso, también mencionar que el objetivo es comprender cómo estas áreas se relacionan con la cognición y la psicología para arrojar luz sobre el lenguaje, ¿sí? Ya que esto nos ayuda a manejar en la mente humana de las personas. Eso contestando a la pregunta. Listo, Franklin. Entonces, al tener ya claras todas estas dudas, quisiera más que todo agradecerte por brindarnos de tu tiempo y despedirme con un fuerte abrazo. Pues bueno, espero que todas estas dudas que se ha tenido estas preguntas las haya podido ayudar. Y pues de mi parte puedo contar o ayudar cuando se lo necesite. Muchas gracias y hasta luego. Pase Listo, bien. Franklin. Muchas Saludos. gracias a ti. Buenas noches. Hola a todos, me encuentro aquí con un estudiante de la carrera de psicopedagogía. ¿Su nombre es? Daniel. ¿Qué me puede decir acerca de la psicolingüística? Ya, según yo, la psicolingüística es la estructuración de palabras, fonologías, que nos ayuda a aprender lo de codificación de las palabras, principalmente. Eso. ¿Psicolingüística es importante en la educación? Sí, obviamente que sí. Considero que es muy importante porque si no sabríamos diferenciar las fonologías y la estructuración de las palabras, no podríamos aprender o tener un nivel de aprendizaje bueno. Eso. Muchas gracias. Hola a todos, me encuentro aquí con un estudiante de la carrera de psicopedagogía. Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Doménica. Ya. Doménica, queremos preguntarte, ¿cuál crees tú que es la importancia de la psicolingüística en el aprendizaje de la lengua materna? Yo creo que es muy importante, ya que la psicolingüística al ser una asignatura en la que se aprende o los contenidos que te dan en esta asignatura es uno muy importante, que son los hitos del desarrollo. Entonces, de ahí sabemos que en los hitos del desarrollo, cuando se cumplen correctamente, el niño futuro no va a tener o presentar alguna dificultad en el aprendizaje de la lengua y la literatura, y así también se va a poder desarrollar correctamente, sobre todo su habla. Y eso, creo que es muy importante por eso. Gracias. ¿Ya? Psycholinguistics is a fascinating discipline that focuses on the study of how people acquire, use, and process language. Through research in this area, psycholinguistics have made significant advancements in our understanding of the nature of language and its interaction with the human mind. Some of the most notable achievements include the development of theories on generative grammar, the comprehension of language processing in the brain, and the application of this knowledge in fields such as education and language therapy. Psycholinguistics has had a significant impact on how we teach and learn languages, how we address language disorders, and how we improve communication in various situations. This discipline has expanded on our understanding of the connection between language and thought, which has important implications for human cognition.